Thank you. Muchas gracias por acompañarnos a esta emisión nueva de lecturas nocturnas. En esta ocasión, como lo anunciamos, está con nosotros el maestro Guillermo Marín para hablarnos del de engaño del sistema educativo desde la colonia hasta nuestros días. Estuvimos haciendo pruebas para podernos conectar. Y está aquí detrás del estudio. Muchísimas gracias a los que ya están conectados. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión. Y bueno, para que no se nos haga muy tarde, le doy la bienvenida al maestro Marín, que espero me pueda escuchar con normalidad. Buenas noches. Muy buenas noches, Vivek. Un gusto estar con tu audiencia. Muchísimas gracias. Y como lo hemos hecho en ocasiones anteriores, maestro, lo voy a estar mm, interrumpiendo conforme vayamos recibiendo. Eh, mensajes en el chat, dudas eh, y comentarios si le parece bien. Quitomatazos también. No, espero que no los tengamos. No nos ha pasado. Déjeme saludar a los que ya están conectados. Raquel Ocampo Rocha. Ya, les, ya nos estaban esperando, ya ¿eh? Buenas noches. Eh, Ricardo Pérez, buenas noches, amigo. Buenas noches. Alejandro Villanueva, buenas noches. Bueno, como les comentaba, vamos a hablar de... Y la, de la educación, la importancia que tenía eh, pues, eh, en la civilización de la Nahuac, basados en el libro del de maestro Marín, que se ve bastante raro porque tengo la, la pantalla verde, vamos a, a ir leyendo algunos fragmentos y que nos detalle pues, qué, pasó, qué pasó con el sistema educativo actual y que viene desde la colonia y por qué ya no nos entran en estas ideas que eran, pues, aquí, como dice, pues, los pilares de la civilización del, del Anáhuac, ¿no, maestro? Así es. ¿Le eh, parece bien que lea un, parrafillo, un parrafito y de ahí empezamos a comentar? Adelante. Buenas noches, Edgar Delgado, buenas noches, invitadazo muchísimas gracias. Gran invitado. Bueno, eh... Dice así, el libro para que lo busquen, lo encuentren o si no, nos pregunten porque aquí mismo con el maestro lo pueden encontrar porque son publicaciones que él mismo distribuye. Es Historia Verdadera del México Profundo, escrito por Guillermo Marín. Y nos vamos a ir al capítulo 10, que se ve bastante extraño. Ahí está, que es sobre la educación. Para detonar el tema y ya lo voy profundizando, aprovechando que tenemos a Guillermo Marín en vivo. Por eso aprovechen si tienen dudas y comentarios para que podamos platicar con él. Y reclamaciones también. Reclamaciones. Si de pronto no encuentran, este, no le entienden a alguna parte de, su, de sus libros, pues también una vez pregúntenle que lo tenemos en vivo. Dice: La educación. La educación representó uno de los pilares más sólidos e importantes de la civilización de la Náhuatl. El trabajo milenario civilizatorio que desarrollaron de generación en generación no habría sido posible sin un excelente sistema educativo que no solo mantuviera las bases rectoras del proyecto original, sino que inculcara en los hijos de sus hijos los conocimientos, principios, valores y el objetivo abstractos de su civilización de manera constante a lo largo de varios miles de años. La civilización en el México antiguo fue obligatoria y gratuita. La educación en el México antiguo fue uno de los pilares de la civilización de la náhuatl y la familia su génesis. En efecto, la educación que se daba en el núcleo familiar fue el profundo cimiento de estos pilares, profundo cimiento de estos pilares. Los niños y los jóvenes estaban expuestos a bases morales y éticas a través de milenarios principios y valores que buscaban formarnos en las actitudes y valores ante la vida, el mundo, la familia, el trabajo, la sociedad, lo divino y lo sagrado. Y creo que ahí nos podemos, este, frenar. Bueno, bueno termino una vez el tercer párrafo y, y comenzamos para que también se conecten más, más, más invitados al chat. El padre y la madre, los abuelos, los tíos y la familia en general nutrían Amorosamente a los niños en el círculo extenso de la familia. Es por ello que los términos Zencali y senyelitsi, sen perdón, expresan cabalmente la importancia de la familia y la educación. Literalmente, Sencali significa en lengua la casa entera o el conjunto de los que en ella viven. Existe una dualidad indivisible en la cultura de ayer y de hoy de los mexicanos entre familia y educación. Sengeliste significa estado o naturaleza de los que viven entera y conjuntamente en una casa. Y creo que ahí desde, este, desde estos primeros párrafos radica la diferencia de la educación actual, ¿no, maestro? ¿Me escucha? Sí. Yo creo que lo primero que podríamos eh, decir es que de las seis civilizaciones con origen autónomo, fuimos nosotros los únicos que tuvimos un sistema de educación obligatorio, público y gratuito, por lo menos durante 3.000 años, es decir, desde el inicio de los Olmecas, del 1500 a.C., a 1521 que comenzó la destrucción eh, total y absoluta y aberrante de nuestro edu sistema educativo, porque lo primero que hicieron los invasores de la Náhuac fue destruir nuestras escuelas, quemar nuestros códices y desde luego asesinar a nuestros clamatinimes. Eh, y por ejemplo, aquí veo que la base de la, de la educación era pues precisamente mantener la, 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 las ideas de la civilización, preservar los valores, los principios, a partir de las raíces y de conectarte con tu familia. Y ahora es perfectamente lo contrario, ¿no? Desvincularte de tu propio núcleo familiar para desarraigarte. Bueno, lo que sucede es que la educación, el sistema educativo tolteca era un sistema educativo sustentado en el ser humano, es decir, en la vida. Era formar para la vida, formar a las, a darles rostro y corazón, rostro propio y corazón verdadero a los estudiantes. Era una educación para la vida. Y la educación moderna que surge en Europa eh, en el siglo XVII, XVIII, es una educación para el trabajo y que va junto con eh, la este, revolución industrial que se necesitaron eh, personas con cierto grado de instrucción académica para poder entrar a las fábricas y a los comercios. Entonces, la educación para el trabajo, que es la que actualmente existen en, en los países occidentalizados. Es totalmente diferente a la educación para la vida que nuestros abuelos nos dieron durante muchos siglos. Es lo que lo que le iba a preguntar. En lugar de lo que hacían antes, que era fomentar el desarrollo individual para poder vivir, ahora es el pues no el desarrollo, sino el funcionamiento del individuo para la productividad del Estado, de los sistemas económicos, ¿no? Lo que pasa es que en este sistema educativo eh, las personas se vuelven objetos, uh -huh. objetos de riqueza, objetos de la producción, un tornillo más en el sistema de producción. Y en la educación de nuestros viejos abuelos era una educación para la vida, donde se formaban eh, con valores eh, ancestrales que comenzaban, por ejemplo, con eh, la comun comunidad, con la fraternidad, la solidaridad. Eh, y la autosuficiencia, que es un elemento muy importante, los, eran, una, eran escuelas no teóricas de capacitación, porque aquí habría que hacer una diferenciación entre educación e instrucción. La educación es, un, es una transformación del de ser humano. Mira, los perros nacen perros, los gatos nacen gatos, no necesitan ir a la escuela para ser lo que son. Pero el ser humano no nace, el ser humano se hace. Y lo que nos hace seres humanos es justamente la educación. Por eso vemos en la calle tantas bestias peludas que deberían de tener este, bozal. Aunque traigan títulos académicos, este, hay que tener cuidado con, esa, con esas entes, ¿no? Entonces, esa, la diferencia es que la instrucción es un, es un, es un sistema de transmisión de conocimientos en este caso para el trabajo, muy, muy concretos y de un tiempo muy limitado. La educación, en cambio, es un proceso de toda la vida. La primera clase, la primera cátedra que recibe un ser humano es justamente el parto, ¿verdad? Y la última, el examen final, pues es eh, cuando nos vamos al Mictlán, pues es el, 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 el último examen, el examen a título. Eh, de suficiencia en la mayoría de los casos porque nadie sale exento aquí en esta materia de vivir pero esa sería la diferencia una es una educación para la vida y otra es una educación para el trabajo claro y como dice desde, desde el nacimiento hasta el tránsito hacia el micla no y ahora nos vuelven tan temerosos de que te vuelves este ya cuando ya no eres funcional cuando envejeces ya no eres funcional para el sistema y precisamente esa es la concepción de vida que nos han inculcado desde siempre, en el que te vas volviendo desechable, ¿no? De, si ya no sirves para generar dinero, ya no funcionas para nada. Y entonces nos empiezan a quitar el valor como seres humanos, como individuos. Y algo bien importante que mencionó y que le quería preguntar, eh, que nos profundizara más, es precisamente esa concepción de, eh, de unidad, de sociedad, de integración, no nada más para ser en granes, sino para ser un verdadero conjunto de desarrollo sin que los individuos a su vez también dejen de desarrollarse de forma individual. Claro, mira es que la concepción del ser humano, eh, anahuaca, tolteca, eh, es una concepción integral. El ser humano es parte de, no existe esta división, no existía esta división. La que existe en Occidente, que es la que nosotros tenemos porque estamos occidentalizados. Nosotros partimos de una visión este, filosófica de cartesiana: de eh, yo soy eh, porque pienso, y del otro lado está la naturaleza, o sea, yo contra versus la naturaleza, ¿no? Eh, nuestros abuelos al contrario ellos decían que nosotros éramos parte de todo y que por eso a la tierra le llamaban nuestra madre querida entonces este concep esta concepción de ser parte de todo eh, es eh, choca frontalmente con esta concepción de soy yo y allá está lo otro la naturaleza entonces eh, yo que soy una persona que busca, por ejemplo, la cuestión económica, ve un bosque y veo inmediatamente dinero, que puedo talar árboles para sacar dinero, no importa que arrase un bosque, si esto me va a dar dinero. En cambio, la visión ancestral que sigue vigente en nuestras comunidades, porque vamos a llegar a eso, eh, porque esta educación tolteca no ha desaparecido. Este es otro de los grandes mitos que quiere hacernos creer el, el sistema neocolonial, de que ya la civilización del Anáhuac desapareció y que solamente existe México y la modernidad. No, no es cierto. Y si tú vas a una comunidad, eh, no simplemente anahuaca, por no decir indígena incorrectamente, sino una comunidad anahuaca o campesina, que ya perdieron la lengua, etc. Estas personas ven eh, a Tonantzin, ven a la madre querida como parte de ellos. Entonces, es ilógico que tú, por ejemplo, llegaras a un hospital y dijeran, dijeran, les vendo mis cuatro dedos de la mano izquierda, ¿cuánto me dan? Es, 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 es imposible que uno piense eso, o le vendo mi pierna izquierda, o le vendo mi riñón. Eh, es exactamente lo mismo si tú vas a una comunidad y les dices... Oigan, están en la pobreza, les compro las hectáreas de sus montañas o voy a hacer una, una mina y les doy esto. Y la gente dice que no. Entonces la gente occidentalizada, moderna, eh, American Citizen, dicen estos indios, patarrajada, no tienen eh, aspiraciones, no quieren aprender a vivir en la modernidad. No, es que son dos concepciones diferentes. Y como dijo Guillermo Bonfil Batalla en su libro... México profundo, una civilización negada, pues eh, desde 1521 hasta nuestros días están, están chocando como dos masas tectónicas eh, la modernidad que llegó con Hernán Cortés y la resistencia que está con todos los pueblos eh, de la Nagua. Quiero decirte, por ejemplo, siempre se habla de los mexicas como el referente de, como dicen los colonizados del México prehispánico. Eh, pero podríamos hablar de una referencia, Vivek, de que los pueblos mayas, para ya dejar en paz a los mexicas, mexicanos, mestizos, eh, hablemos de los mayas, por ejemplo, los pueblos mayas dejaron de luchar militarmente contra los españoles hasta finales de 1600, casi 1700. Y bueno, ya ves que hay unos ahí levantados ahorita en Chiapas, ¿no? Son gente que sigue luchando y sigue en, en su cultura y en su filosofía. Y entonces ese México profundo y ese México imaginario están luchando. Y dice Bonfil, el México imaginario comenzó en 1521 y no es imaginario porque no exista. Al contrario, siempre ha tenido el poder desde 1521. Es imaginario en tanto, nunca toma en cuenta al México profundo. Y es la realidad de este país. México se crea en 1824 por un puñado de criollos que han vencido a los gachupines y es un país que nace sin pueblo. Fíjate qué interesante porque los indios, como ellos dicen, nunca han contado en este país. Y en aquella época, en 1824, el 90% de la población era Anahuaca. Entonces, nada más era un puñadito de, de criollos ilustrados, europeizados, que hicieron su país como en 1800 comenzaron a crearse los países en Europa. Esa es, para mí sería la realidad de este concepto. Le había puesto miedo. Lo peor es que como dice esa división y esa lucha está perfectamente vigente y la vemos en la división de poderes y aunque digan tenemos un gobierno en el que está cercano a la gente parte de la misma lógica de desempoderamiento real de la sociedad no realmente ya, en, ya estamos perfectamente desvinculados de esas ideas. Así es mira hace lo repite en varias ocasiones yo sigo mucho a un señor que se llama Eduardo Buscaglia un, un experto en, en eh, la lucha contra el crimen organizado, que tiene una asociación internacional y que es un asesor, y que aquí en México le han cerrado las puertas, ¿no? Pero él dice algo muy interesante, dice que una vez lo contrató eh, este señor Monreal para hacer una cuestión de cómo llevar la democracia a las colonias, y este Eduardo Buscaglia le presentó un modelo. Cuando lo vio Montreal dijo, no, esto no, es, no puede ser posible, no se le puede dar tanto poder al pueblo. Entonces, esa es la visión occidentalizada de los que tienen el poder. Y como, con todo respeto, como dice don Andrés, este con todo respeto, don Andrés, pues es, un, es una persona de ideología criolla, porque para él eh, la, la 4T, este país... Eh, inicia en 1824 con la constitución de, de 1824, luego la constitución de 1857, luego la constitución de 1917 y luego ellos ahora son la, la nueva transformación. Y entonces, ¿qué, qué, ¿qué va a pasar con los 9.800 años para atrás de la historia desde que se inventó la agricultura a que... Eh, los criollos crearon su constitución en 1824, eso no existe, es la negación de, de la raíz de la profunda eh, sin, el profundo cimiento de esta nación esto es tanto como si China o India negaran su pasado milenario y fíjate que es al contrario en China y en India tanto la gente como el gobierno sustentan su vida su desarrollo, su sus metas en base a su cultura milenaria. Aquí no, aquí como los que han tenido el poder siempre han sido criollos, bueno, 300 años fueron los gachupines, ¿no? Pero ya después los criollos los traicionaron y les quitaron el poder y, la, y el virreinato lo convirtieron en, en una neocolonia a la que le pusieron México. Eh, y bueno, desde 1824 los criollos desprecian, no toman en cuenta. Les da Fuchile y Guácala lo que tiene que ver con la civilización ancestral. Ellos quisieran ser eh, herederos de la cultura grecolatina y por eso han hecho de los mexicas y de la historia eh, del, de la cultura mexica han sido su, su background, es su, su historia prehispánica. Y vemos, por ejemplo, a Don Andrés ahora con los 500 años de la calle de Tenochtitlan, un gran ceremonial. De, de imperio, ¿no? Este, con una, una maqueta del Templo Mayor, este, sahumando y los huevos y los tambores y todo, eh, haciendo creer al pueblo que nuestra historia ancestral, nuestra cultura ancestral, viene de un pueblo que bajó sin hablar náhuatl, sin tejer algodón, sin sembrar milpa, cazadores, recolectores eh, del desierto. Eh, y que llegaron a la Náhuac a cultivarse a, a tomar los rename, 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 rename. bueno tomar los vestigios de la civilización de la cultura tolteca remanentes de la cultura tolteca que había eh, tenido una crisis en el año 850 entonces del año 850 a 1325 que es cuando fundan Tenochtitlan este, pues hay una, de, una, una caída de la cultura en, nuestro, en nuestra civilización, que por eso se conoce como periodo postclásico decadente, y la cultura que lo representa es justamente la cultura mexica. Entonces, no es posible que esa cultura que llegó con una mano atrás y otra adelante y sin hablar náhuatl, de repente se convierta en eh, el, la representante de una civilización que tiene 10.000 años. Y a eso le sumas todo lo que ha dicho la historia oficial desde los eh, invasores de espada y de crucifijo, de que éramos salvajes, caníbales, guerreros, incivilizados, y que esto justificó eh, su llegada para poner orden, paz, civilidad y a idioma y, y dios verdadero. Bueno, pues eso explica esta visión que hoy tiene desgraciadamente... Eh, la mayoría de los mal llamados mexicanos porque no somos mexicas eh, somos anahuacas y fíjate qué triste Vivek eh, la mayor parte de este pueblo mal llamado mexicano eh, cuando le dices le preguntas tú qué es anahuac eh, la mayor parte te dice es una marca de cementos y los que han ido a la escuela te dicen es una universidad y yo tengo varios amigos egresados de la Universidad Anáhuac que no saben lo que es Anáhuac. Gente, eso ya es así como el sumum de la. Pues de la. No sé, me emociona mucho esto, ¿no? Que además ni nos damos cuenta, nos parece tan natural que un alumno de la Universidad Anáhuac no sepa lo que es ser Anáhuac, ¿no? Entonces, si un alumno de esa universidad no sabe. ¿Qué le vamos a pedir a los pobres estudiantes de la SEP, no, de, del, del sistema educativo nacional, que es para pues, los hijos de la Conasupo, no? Pues sí, porque precisamente esto es lo que, esta es la causa el, y el motor de la educación. En lugar de formarnos de lo que somos, es alejarnos de lo que nos puede arraigar y comprender de dónde venimos, según sus, según sus palabras, no, para no comprender nada. Para ser concretos, sobre todo para las personas que por primera vez escuchan a, a estas ideas, eh, quiero decirles que el sistema educativo probablemente, no hay una certeza, pero surgió eh, allá con los Olmecas en el 1500 antes de Cristo. Eh, comenzaba a los 7 años eh, y terminaba más o menos a los 20 en su primera parte. Eh, era una educación eh, que era obligatoria y se hacía en unos internados en la primera parte vamos a decir lo que sería primaria secundaria y prepa era lo que se llamaba el telpoxhcali la casa de los jóvenes que era un internado y para las muchachas era el ilpoposcali también otro internado en, esta, en este sistema no solamente se les enseñaba lo que llamaríamos la academia no las, las materias académicas las matemáticas la lengua etcétera sino eh, y la historia desde luego sino una cosa muy importante las escuelas no tenían subsidio de modo que las escuelas tenían que ser autosuficientes y entonces los maestros y los alumnos tenían que además de instruirse académicamente tenían que sembrar eh, la tierra de para sus alimentos tenían que procesarlos, tenían que realizar toda la construcción y mantenimiento de sus edificios, tenían que producir sus enseres de su vida diaria, desde cuestiones de barro, madera, su ropa. Es decir, que los muchachos y las muchachas iban. Eh, a la escuela a aprender a ser autosuficientes, a ser seres humanos en una visión integral del ser humano. Entonces, es muy interesante este proceso, tiene cosas. Yo, yo escribí un libro que, por cierto, lo recomiendo, modestia aparte, ¿verdad? Este que se llama eh, Pedagogía Tolteca, Filosofía de la Educación en el México Antiguo. ¿Por qué? Porque yo creo que si México o lo que hoy es México es la cuna del sistema educativo de la humanidad, pues los docentes que están en este país echando a perder niños, pues por lo menos deberían de leer cómo nuestros antepasados tenían un sistema fundamental, que es el, el para mí es, yo que he estudiado tanto la civilización ancestral, es, es, es el cimiento de, que, que da que permite los demás eh, procesos que hablaremos más adelante. Entonces, este sistema era un sistema que llega, era obligatorio y, 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 y público y no había niño joven o niña o joven, o sea, doncella, que no, pudie, que no, que no estuviera ahí. Cuando llegaba un momento eh, de su desarrollo, una de las cosas muy interesantes es que... Fíjate, los alumnos, por ejemplo, de, del tercer grado eran maestros de los de primer grado, pero al mismo tiempo los de cuarto eran alumnos de los de tercero. Esto lo he comentado con, con maestros y, bueno, se quedan asombrados, ¿no? De, de estas cuestiones de la didáctica y de la pedagogía de nuestros abuelos. Y había otra institución que se llamaba el. Cuicacalli, -ka la casa del canto, y esta institución era mixta y normalmente el Telpochcalli se ponía, se construía del lado oriente de, de la comunidad y el Ilpochcalli del lado poniente y el Cuicacalli -ka se hacía en el centro de la población. Por las tardes, las muchachas muchachos, en procesiones y con cánticos llegaban a esta institución donde, a través de lo que hoy llamamos educación artística pues desarrollaban en plenitud su, su formación sus capacidades porque en la educación el arte eh, es fundamental no para ser artistas sino para crear seres humanos sensibles eh, con todas sus capacidades bueno pues fíjate que en esta en esta casa que se llamaba la casa del canto eh, las muchachas y los muchachos echaban ojitos pajaritos porque Ahí se formaban las parejas para que más adelante, eh, como salían de la escuela, eh, una gran cantidad de muchachas y muchachos salían cuando se consolidaban las parejas. Y entonces ya, eh, por eso te digo que variaba entre 18, 20 años, ya sabían tejer, ya sabían sembrar, ya sabían construir los dos. Y ya habían hecho una, una pareja, entonces salían y eh, se casaban. Y llegaban a su Calpuli no a hacer una carga, porque hoy, desgraciadamente, los muchachos que salen de la universidad ni tender una cama saben o hacer un par de huevos estrellados. Eh, estos, estos jóvenes ya eran aptos para apoyar al Calpuli formando una, una familia. Eh, y esta era la, la gran mayoría. Entonces, eh, pero había ciertas muchachas y ciertos muchachos que querían seguir estudiando, que no se querían casar. Y entonces ellos entraban a una tercera institución llamada Calmecac, eh, Cali Ka, eh, Casa Mecat Medida, la casa de la medida. Y este es un dato interesante, porque si podríamos ver más adelante, el concepto filosófico de la Toltecayot, que es la filosofía de nuestros abuelos, eh, se puede sintetizar diciendo que es el arte de vivir en equilibrio. Y para vivir en equilibrio tienes que tener la medida. Entonces, la escuela de altos estudios era la escuela o la casa de la medida, donde aprendías tú a vivir en, en, en la medida de las cosas. Entonces, en esta escuela se formaban como maestros, como sacerdotes, como eh, administradores y como dirigentes. Era como la universidad para nosotros. Y había otros alumnos que eh, no querían ser eso y querían seguir estudiando. Entonces, ellos iban a lo que hoy llamamos zonas arqueológicas, que eran centros de investigación y de estudio muy elevado sobre elementos de la cultura nuestra eh, que tienen que ver con la astronomía, las matemáticas, la energía, el potencial energético del ser humano. Pero bueno, eso es como para hacer un programa solamente de eso. Pero es lo que le daba razón de ser a estas magnas construcciones que no fueron nunca ciudades. No fueron fortalezas, no fueron palacios y menos centros ceremoniales. Yo soy egresado de la UNAM y no podría aceptar que me dijeran que Ciudad Universitaria es un centro ceremonial, aunque se, se, se realizan ceremonias todos los días, pero eh, es un centro de estudios y de investigación. Entonces, una de las cosas que nos ha querido quitar la colonización es eh, la conciencia de que somos hijos de los hijos de la, una de las civilizaciones más antiguas y la única que tuvo instrumentado un sistema de educación obligatorio, público y gratuito que permitió los grandes logros civilizatorios. Y permíteme decirte, para explicarlo, que, por ejemplo, aquí en Oaxaca, en Monte Albán, Dani Beche, en Zapoteco, eh, su construcción duró 1.350 años. Ese espléndido lugar, eh, la montaña sagrada del Jaguar, 1350 años. Si no hubiera habido un sistema educativo que permitiera transmitir el proyecto de esa magna construcción de generación en generación, no hubiera podido ser realizado. Es decir, la, arque, arqueológicamente la fase 1 de Monte Albán es exactamente la misma de su abandono. Es decir, lo que los arquitectos planearon en el año 500 a.C., la misma estructura... Uh, eh, arquitectónica es la misma del año 850 cuando es abandonado, o sea, funcionó 1350 años y tuvo tres grandes reconstrucciones, pero todas sobre el mismo modelo. Esto no se hubiera podido lograr, entre otras cosas, si no hubiera un sistema de educación permanente durante siglos, un sistema de alimentación, un sistema de salud y un sistema de organización, Vivek. Estaba tomando notas para preguntarle sobre el vínculo. Algo que me llamó la atención y me surge la duda es el vínculo entre las ah, la, por, por supuesto la educación, pero también mencionó que tenía vínculos desde su civilización con lo sagrado y en la educación con las artes, que es ahorita algo completamente inconcebible, porque las artes para la educación son un adorno. Y lo sagrado está perfectamente desvinculado de, de, de la civilización porque ya lo comprendemos de una forma distinta. No sé si nos podría explicar un poco más a detalle eso. Bueno, mira, la única civilización que desvincula el conocimiento de, de, de la divinidad, de la sacralidad, la única que lo hace es la civilización occidental, que por cierto es la civilización más nueva del planeta y es la que no tiene un origen autónomo, porque eh, Hegel en su filosofía romántica dice que, pues sí, que los seres humanos comenzaron allá en Asia haciendo algunos balbuceos de civilización, pero que la civilización humana se da en Europa y especialmente en Alemania y que eh, esta, esta génesis... Eh, encuentra su punto en la cultura griega. Y sin embargo, los griegos, eh, pues no son unas, una cultura originaria, porque el conocimiento de los griegos lo trajeron de Egipto, básicamente, y de Mesopotamia. Y son los mismos filósofos y los mismos eh, poetas griegos, los presocráticos, los que hablan de esto. Ellos hablan de que su conocimiento, ellos fueron a Egipto. A, a educarse. Entonces, este concepto de separar la ciencia eh, de, de la sacralidad es únicamente de Occidente, porque si tú te vas a eh, Egipto, a Mesopotamia, a India, a China, al Tahuantinsuyo o al Anáhuac, eh, no puede ser que el conocimiento esté desvinculado de la sacralidad de la del potencial sacra, eh, eh, sagrado del ser humano. Entonces, aquí el punto está en que en el siglo XVIII, desde mi humilde punto de vista, y estoy a, eh, dispuesto a recibir los jitomatazos, eh, desde el siglo XVIII se crea la brujería negra, que eh, pomposamente le llaman la ciencia occidental. Y entonces ellos dicen, estos brujos negros, dicen que antes no había ciencia porque no había método. Por Dios, aquí nosotros inventamos la cuenta perfecta del tiempo, es decir, el, el calendario más exacto de la humanidad que necesita 8.320 años para... Con un día ajustarse, no hay otro calendario más exacto. O aquí se inventó la primera calculadora del mundo, el Nepohualcinsin, que es una matriz una matriz de cálculo, no es un ábaco como el chino. O aquí se inventó el cero matemático 500 antes que, años que Egipto. Entonces, eh, o aquí se inventó el maíz, fíjate, el maíz no es una planta natural, el maíz es una. Eh, un proceso de transformación biogenético de un pasto llamado Teosintle al, al maíz. Y así puedo hablar muchas cosas de nuestros abuelos. Pues claro que tenían ciencia. Pues entonces, ¿cómo, ¿cómo no vinieron los marcianos a enseñarnos esas cosas? Pero en el siglo XVIII se va a empezar a usar eh, este conocimiento científico, pero no para la conciencia humana o el desarrollo o plenitud humana, sino para crear la riqueza. Y es aquí el punto interesante. Fíjate que ahí surge este concepto de la ciencia, que la ciencia no es para beneficiar a la humanidad, sino para beneficiar a un puñado de pudientes que tienen todos los recursos para la investigación. Y ya no vamos a hablar de la historia de la ciencia occidental. Simplemente hoy en día... La, la, la punta de la ciencia moderna está en manos de las empresas y de, las, eh, de los países con sus nazas y sus estas cuestiones militares, porque la ciencia primero en Occidente es un asunto militar. Si nosotros estamos usando un teléfono eh, un teléfono celular, primeramente fue un un arma de guerra. Si nosotros tenemos una computadora, primero fue un arma de guerra. Si tenemos un horno de microondas, primero fue un arma de guerra. Y ya después pasa a la, a la comercialización. Pero nunca, nunca eh, la ciencia occidental eh, ha visto su objetivo en la plenitud armónica de los seres humanos. Te doy un dato revelador. Por ejemplo, eh, el 1% de la población del planeta es la que usa los aviones. Eh, casi la, ma la mayor parte de la gente del planeta nunca se ha subido un avión, y la contaminación ambiental que hacen los aviones es verdaderamente brutal. Entonces, para que se muevan un puñado de humanos, eh, sufren las, las, los efectos de, un, por ejemplo, un avión al despegar, consume todo el oxígeno de un bosque. Fíjate nada más y toda todo la contaminación que produce. Entonces, esto es la ciencia. Por eso cuando dicen no que la ciencia está eh, investigando para tales medicinas o tales este, instrumentos para mejorar la salud. Pues sí, chucha es para, para los que tienen el dinero para pagar eso, pero eh, los hijos de la Conasupo, pues jamás podremos entrar a esos niveles. Acabo de saber aquí en Oaxaca que trajeron un, 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 una medicina que es este, de nanotecnología, la importaron de eh, Rusia y cada, no, no sé exactamente si una inyección o qué vale 170 mil pesos, ¿no? De nanotecnología. Dime tú, ¿quién tiene 170 mil pesos para aplicarse una nueva medicina de la punta de la tecnología? Entonces, es los brujos negros que están este, al servicio de los más oscuros intereses de un puñado de, pues no sé si son personas, eso sí, ya, ya entro en duda si son seres humanos o no lo son, pero que están manejando... Eh, la ciencia, la ciencia está en manos de las personas más oscuras y de los intereses más eh, letales en contra del ser humano, Vivek. Y eso que, que dice de la ciencia y el método científico y cómo acota nuestro pensamiento, eh, no nada más eh, está secuestrado esto de la tecnología y los desarrollos tecnológicos y nuestra, nuestra propia estructura de pensamiento ya está completamente occidentalizada y es algo que... En este programa nos ha costado muchísimo, muchísimo trabajo, este, de pronto cuando llegan con estas ideas, comprender y poder transmitir a su vez a, a, a los que se van interesando, porque prácticamente no nos dejan pensar en libertad. Y lo que no está comprobado por los poderosos o a modo de los poderosos no existe, simplemente no vale. Y nos están unificando como personas. Por eso le preguntaba también eh, eh, lo del arte y ese vínculo, porque finalmente el arte, la sensibilidad, la expresión, es lo que nos hace individuos. Y también se ha incluso, nos han alejado, han criminalizado eh, nuestra capacidad y nuestro potencial individual. Es algo que, pues yo creo que el arte es lo que es muy palpable, que rescata, ¿no? Fíjate que todas las civilizaciones del mundo usaron el arte. Para. Yo lo, yo lo explico de esta manera. <coughs> yo me imagino eh, en la Capilla Sixtina el, el dedo de Dios y el dedo de Adán, ¿no? Entonces, es, ese dedo de Adán quiere tocar al dedo de Dios, su creador, pero jamás lo va a poder hacer. Entonces, el espacio que existe entre el dedo de Dios y el dedo de Adán es el arte porque el arte es el lenguaje del espíritu hace posible hace tangible lo que es intangible no entonces tú ves las grandes obras eh, de arte de la humanidad todas son sacras todas son sacras cuando comienza a hacer el arte comercial bueno eso comienza en Europa Justamente en el Renacimiento, cuando, fíjate, los grandes maestros de hasta antes del Renacimiento, se decía que había un, un maestro cuando producía una obra maestra. ¿Y cuál era esa obra maestra? Cuando una Virgen o, o un Jesús en la cruz, etcétera, era tomado por un pueblo como algo real, como algo verídico, ¿no? Yo digo que el mejor pintor de México es aquel que pintó eh, la Virgen de Guadalupe. Ese es justamente el ejemplo de, de lo que es el arte, ¿no? Cuando un pueblo dice, no dice, siente en su corazón, siente en su energía la vibración de lo divino y lo sagrado. Entonces, cuando un artista eh, ha, lo, hacía una obra en la cual el pueblo sentía la comunicación con la espiritualidad, su potencialidad, entonces se convertía en un maestro porque había hecho una obra maestra. Pero en el Renacimiento, esos grandes, entre comillas, maestros, de repente habían unos carajillos que tenían mucho dinero, ¿verdad? Eh, ya no era la iglesia la que le iba a pagar a, a un Leonardo, a un Da Vinci, que hiciera esto o lo otro en unos templos, sino pues un carajillo decía. Un, 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 un este, de estos señores ricos del Renacimiento, ¿verdad? A ver, este, por favor, maestro, pinte a mi esposa, ¿no? Y, 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 y entonces, pues, ya pintaba, no, no pintaba una madonna, pintaba una señora, la señora del dueño del dinero. O pínteme a mí, ¿no? Pínteme a mí en vez de pinte a pinte a, a Jehová o cuando tú quieras, ¿no? Entonces, en ese momento es cuando el arte eh, se pierde su sacralidad y se convierte en una mercancía, porque esa obra, entonces, ya va a estar en la casa de un señor, ¿no? Y, y es para su deleite y su gozo estético personal. Cuando el, el arte siempre es, además de sacro, es comunitario, es de todos, ¿no? Todos disfrutamos de él y todos nos ayuda a ser mejores personas. No, entonces el arte se convirtió en un objeto. Y entró a un mercado, y es entonces ahí donde comienza la perversión del arte occidental, que como te digo, si por donde quiera que lo veas, en la cultura occidental es una cultura de muerte, es una cultura que, que destruye la vida, no solamente la vida humana, no solamente la vida de otros seres vivos del planeta, sino del mismo planeta, lo esta cultura es terrible. Y, y nos está acabando Vivek. Sí, está enfocada a empoderar y mantener a, a algunos, algunos pocos a costa de muchos, de muchos es lo que es lo que yo creo. Lo voy a voy a leer muchos comentarios que se están rezagando y si gusta nos vamos deteniendo en los que usted considere. Me voy a ir a las que son específicamente preguntas porque también hay comentarios. Dice Rodolfo Oviedo. ¿Qué opinas sobre el emprendimiento, maestro? ¿Cómo podemos ayudarnos a nosotros mismos a entender o dejar de creer en el sistema de títulos y carreras profesionales? Bueno, yo creo que es a mí me da pánico esa palabra de emprendedor. Uh -huh. eh, yo creo que es una visión muy materialista de, de la vida y muy individualista. Uh -huh. eh, yo pienso que las personas debemos de preocuparnos por el bien común en vez de nuestro interés personal y nuestra riqueza personal. Entonces yo creo que la educación debe estar sustentada, como así lo hicieron los abuelos, debe estar sustentada en la, el, el bien común, el bienestar de todos, porque cuando todos tenemos bienestar, todos estamos bien. Entonces yo creo que esta idea de que la felicidad es, está sustentada en el mundo material, pues es la base del capitalismo. Pero fíjate qué interesante. Eh, eh, Estados Unidos es, tiene el 5% de la población del planeta más o menos y consume el 50% de drogas. ¿Qué quiere decir esto? Que Estados Unidos, su población, se está, eh, se está suicidando. Porque hoy, y especialmente con las drogas modernas, las drogas químicas, pues quien entra por ese camino ya no sale, se va directo al panteón. Entonces es un, es un país, eh, el, el símbolo de la modernidad, donde la gente, a pesar de ser eh, muy rica, a, ver, a pesar de tener un sistema de consumo impresionante, la gente está vacía. La gente busca lo que no encuentra en la materia, en el comprar, en el tener, pues lo busca en las drogas. Y eso es entonces un, un reflejo de que... Este mundo de, de ser feliz a través del tener, pues es una trampa mortal. Ahorita me llamó la atención, esa búsqueda de la, pues siempre es obsoleta, porque van a vivir en frustración de la materialidad porque nunca van a estar satisfechos, no dejan de consumir, están acotados a consumir y siempre les va a faltar algo. Y como son seres tan carentes de su espiritualidad, de su... Desarrollo creativo, su arte que, de su propia potencialidad, pues creo que sí, como dijo el ejemplo de Estados Unidos, es muy claro para eso. Y hay algo que dijo hace rato bien importante y le iba a consultar: es sobre el, la diferencia entre el saber y el sentir. Nos han quitado esa la importancia del poder sentir, de la intuición. Sobre, la, sobre el saber y sobre, eh, y sobre el conocer y el comprobar, y lo que nos validan como el pensamiento. Y quisiera que, que nos hablara un poquito más de eso de, del sentir, porque en verdad estamos muy, muy, muy desvinculados. Creemos que el sentir nada más son las emociones, pero es algo que lleva a la intuición y que finalmente nos conecta con sabiduría muchísimo más compleja. Fíjate que hoy los estudios más avanzados en ese campo hablan de, de in diversas inteligencias. No como siempre se había pensado en el pienso, luego existo, y si tú no piensas, pues eres un animal. Eh, porque fíjate, paradójicamente hay animales y plantas, más bien hay insectos y plantas que no tienen cerebro, pero tienen conocimiento. Fíjate qué interesante. Hay plantas que tienen eh, conocimiento, que adquieren conocimiento. Hay, hay ya... Eh, pruebas científicas así súper probadas. No quiero entrar en eso porque es muy largo, pero las andas tienen memoria, tienen conocimiento, saben lo que es bueno y lo que es malo para ellas, se acercan o se alejan de estas cuestiones que afectan su existencia y no tienen cerebro. Y Helschrohn, que es un especialista o fue un especialista en insectos, tiene una frase demoledora. Refiriéndose a los insectos, dice donde no hay inteligencia, no hay estupidez. Nunca veremos a un insecto estúpido, nunca veremos una planta estúpida. Entonces, eh, este, la cultura occidental sustenta su superioridad en que ellos son los que piensan, que la, además es la raza blanca europea la que piensa, y todos los que no son blancos eh, de ojos azules, eh, de 1,80 para arriba, pues eh, son animales y no piensan. Y bueno, esto es parte de un proceso de eh, colonización que después se convirtió en capitalismo y después se ha convertido en neoliberalismo y ahora en globalización. Yo creo que el, la inteligencia eh, está dada en la capacidad de ser feliz la capacidad de vivir amorosamente una persona inteligente para mí es una persona que tiene los conocimientos que tenga pero que le permitan vivir en armonía por ahí hay una obra de teatro muy muy conocida que se llama rosa de dos de dos color dos aromas no eh, que trata ese asunto no eh, hay personas que pueden tener un gran, un gran título académico y ser muy infelices y hay personas que en a lo mejor terminaron tercero de primaria y en su vida son felices yo creo que el conocimiento como los recursos materiales son útiles solamente e únicamente a ser feliz para buscar la plenitud la armonía eh, y vivir en plenitud yo creo que para eso sirve la inteligencia no para hacerse rico o para explotar como dice Mafalda que, la, que las grandes capitales están amasados con sangre de pobre no entonces bueno es muy triste esto de que por eso te decía yo que a mí me preocupa mucho esta idea de los emprendedores porque eso alienta mucho la idea de del individualismo del canibalismo de estar encima de los otros y aprovecharte de, los, de las necesidades y o de las carencias de los otros y no estar preocupados por el bien común, ¿no? Y personalmente, eh, como yo te he dicho en otras ocasiones, mi esposa, mi familia y yo eh, vivimos muy, de una manera, tomamos la vida de una manera diferente a lo normal porque para nosotros lo que más nos hace felices es servir, ¿no? Cuando tú sirves a la comunidad Caramba, entonces eres una persona digna de estar viva, digna de hacer, pensar, decir, bueno, entonces estás sirviendo a los demás. Y por el contrario, la modernidad te enseña a servirte de, del prójimo para tus obscuros y apestosos este, intereses, ¿no? Que finalmente, como dijimos hace rato, pues te crean más vacío, porque aunque no lo crean, los ricos también lloran le voy a este, leer otros comentarios para para que no se me rezaguen, dice Matt Quest cuando eres alumno aprendes al ser maestro reafirmando lo aprendido no considero descabellada la idea ya que en las escuelas multigrado hay este tipo de prácticas los grandes enseñan a los pequeños y los pequeños también enseñan a los grandes, esa es otra de las cosas no me lo vas a creer, pero yo he aprendido mucho eh, dando conferencias eh, de gente que cuando entra a la conferencia cree que no sabe y de repente cuando ya se les plantean ciertas informaciones sobre los viejos abuelos, dicen, ah, oiga, es que en mi casa, mi papá, no es que mi abuelito, no es que en mi pueblo. Y, y entonces yo he aprendido mucho de la gente que cree que no sabe. Entonces yo creo que es esa humildad. Eh, es fundamental y yo voy a decirte algo que es eh, yo he sido docente y lo he aprendido maestro no es aquel que enseña lo que sabe porque eso es muy fácil el verdadero maestro el tamachiniani es aquel que enseña al alumno a aprender de sí mismo ese es el verdadero maestro el que, el que motiva al alumno para que haga un autoconocimiento, que descubra al ser interior que es sabio, el ser interior que lo sabe todo. De hecho, nadie necesita un maestro, todo el conocimiento está en uno porque uno es parte de un banco genético de información. Uno nos está. Están padres, de nuestros los, los abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos, Este concepto de los de, de, techo, de techo. es lo que, por ejemplo, puede que a Castaneda es un conocimiento silencioso que está ahí. Lo voy a interrumpir porque se está cortando un poquito la, la transmisión por su conexión. No sé si me alcance a escuchar, pero no me está llegando su señal y estaba súper interesante lo que está diciendo. Si me alcance a escuchar o si me puede llamar, si me escucha al teléfono, le llamo. Para que nos diga, aunque sea en audio, eso que nos estaba comentando. Permítanme, por favor. Voy a este. Ahí está, ahí está. Listo. Le, le decía que si nos que si nos comentaba desde la desde cómo vamos descubriendo, porque somos parte de, de un banco de información, ahí se empezó a ir la, la señal, disculpe. Claro, decía yo que el verdadero maestro es aquel que enseña al alumno a aprender de sí mismo porque adentro de nosotros mismos está todo el conocimiento, porque hay un banco genético de información cultural que desgraciadamente por la colonización además ha sido bloqueado, ha sido cancelado, y que justamente la memoria histórica y la identidad cultural ancestral reconecta eso. Eh, yo tengo un curso de que se llama Historia Ancestral de México y mis alumnos cuando terminan eh, sus 29 módulos, me escriben cosas maravillosas, cómo su vida ha cambiado totalmente su concepción de sí mismos, de su familia, de su país, del mundo, de la vida, porque esa información reactiva esa información que hay adentro de nosotros mismos. Entonces, un verdadero maestro no enseña lo que sabe, un verdadero maestro enseña a que el alumno eh, aprenda a partir de que le pone un espejo y reconoce su rostro propio. ¿Quién es en verdad? ¿De dónde viene? ¿Qué está haciendo? ¿Cuál es la misión de su vida? Porque todos tenemos una misión, todos tenemos un proyecto de vida, pero no lo conocemos. Porque además el sistema nos dice, no, tienes que tener dinero, tienes que ser famoso, etcétera, etcétera. Y te desvinculan de esa esencia de tu existencia. Y justamente esa esencia es la sacralidad de la vida. Nosotros somos seres sagrados. Pero hemos perdido la, la sacralidad por la modernidad burda, tosca, este, barata de, 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 de ser feliz con teniendo cosas materiales. Entonces, yo creo que el verdadero maestro es aquel, eh, aquella persona que despierta al ser interior y que las personas se descubren a sí mismo. O sea que la enseñanza realmente sería como el ayudarnos a descubrirnos, a conocernos a nosotros mismos, y el maestro es el que te acompaña para irte revelando lo que eres de cierta forma. De alguna manera es como el instructor, el acompañante, ¿no? Eh, es el, el verdadero eh, temastiani, ¿no? El, el, la persona que, que, que es alumbra como una tea que no ahuma. Eh, por eso es muy interesante. Mira, cuando yo comencé hace cuarenta y tantos años a investigar lo nuestro, me tuve que chutar los libros que llaman de las fuentes históricas, ¿no? Y, y me llamó mucho la atención que todos estos, especialmente misioneros eh, que escribieron sobre es que Nosotros, eh, todos mencionan la educación y me llamó mucho la atención que no hubiera un libro sobre la educación en el México antiguo. Eh, por ahí me encontré un libro del maestro eh, Alfredo López Austin, que en paz descanse, pequeño librito, pero así como muy tímido. Y yo me hice esta, este libro que se llama Pedagogía Tolteca, Filosofía de la Educación en el México Antiguo, porque creo que es un tema obligado de todas aquellas personas que están trabajando en la docencia, en diversos campos de la docencia. Porque si no conocemos uno de los grandes logros de nuestra civilización, este, pues estamos totalmente haciendo chis fuera de la nica. Porque, mira, aunque no lo creas, esa educación de los toltecas, esa educación sigue viva en nuestras casas, sigue viva en nuestra, en nuestra comunidad, en nuestras tradiciones, en nuestras costumbres. Te doy un ejemplo: mi sacrosanta madre ya ves que todas las mamás tienen un, un, a sus palabras de combate, ¿no? De cómo educar a las, digo a los, sus hijos, ¿no? Y mi mamá tenía una frase que era así como de su batalla, ¿no? Con nosotros, ¿no? Para, para humanizarnos siempre me decía Guillermo todo con medida especialmente cuando me sentaba a la mesa, ¿no? Por eso ha sido gordo. No, pero fíjate qué sabiduría de mi madre, ¿no? Este, todo con medida. Puedes hacerlo todo, pero con medida. Y fíjate qué cosa tan interesante. Eh, se puede definir la toltecayot como el arte de vivir en equilibrio. Y para vivir en equilibrio tienes que tener la medida de las cosas. Y por eso la alta... Eh, escuela de, Superior de los Toltecas se llamaba la Casa de la Medida, ¿no? Eh, pero muchas otras cosas están en los usos y costumbres, y no te estoy hablando de las comunidades indígenas, apaches, ¿no? Te estoy hablando de, las, eh, de los centros urbanos, nuestra, nuestra cultura está viva. Si el gran error del Estado mexicano neocolonial de ideología criolla de puros extranjeros e hijos de extranjeros avecindados en este país, es que además de excluir a los, a los como ellos dicen, originarios, originals, este, es tratar de, de hacernos creer que nuestra civilización ya no existe, que acabó el 13 de agosto de 1521, cayó así como en una obra de teatro, Wagneriana, con, con la, el templo mayor, y se acabaron los, los a, aztecas, y ya comenzó una luna de miel de eh, café con leche, en eh, la unión, como ellos dicen, el encuentro de dos, de dos mundos, y que ya se formó una nueva este, cultura, y que hoy ya el pasado que llevó ahí atrás, y que ahora ya somos mexicas, mexicanos, mestizos, porque es algo muy importante, y ahí está la educación, fíjate. Eh, el sistema educativo en México, yo te podría hablar de dos cosas fundamentales. Y eso tendría el título de nuestro programa. Dos, dos elementos fundamentales que van a crear este sistema educativo que comenzó en 1921. Primero que nada, es un sistema educativo para el trabajo. Es decir, nunca se pensó ir a ese pueblo eh, de... Morenitos, por no decir de otro epíteto, eh, para enseñarlos la villa y enseñarlos eh, las, eh, los libros de la cultura universal y etcétera. No, no se pensó para eso. Eh, ya al 1921, ya Estados Unidos ya había hecho su proyecto de nuestro país con los. Eh, tratados de Bucareli, México se entregó a Estados Unidos y, y ya se venía planeando el milagro mexicano que más adelante se va a dar. Y para ese milagro mexicano económico se necesitaban obreros, o sea, y empleados, o sea, lo que sucedió en Europa eh, en, el, en la Revolución Industrial, aquí comenzó en 1921. ¿no? Vamos a hacer escuelas para que estos este, nahualitos, pues, este. Aprendan a trabajar y ser útiles en, en, en la fábrica, en, en el mostrador, que sepan contar, que sepan leer, pues hasta ahí, ¿no? Hasta ahí. Entonces vamos a ser los eh, empleaditos eh, más iguales de, de la CONASUPO y hasta ahí. Y la otra gran este, realidad del sistema educativo, que es lo que hace el fraude completo, es que, fíjate, qué interesante, cuando llegan los españoles en 1519 eh, hasta, 1500, hasta 1821, a nosotros, a los anahuacas, nos llaman indios. Porque ellos creyeron que habían llegado a la India y pues se quedó, porque pues no, no éramos nada, no somos nada, no merecemos ni siquiera un nombre propio. Tú eres indio y se acabó, ¿no? Y bueno, así fuimos indios este, 300 años. Y ya cuando los criollos, este, después de 11 años de guerra contra los gachupines, hacen las paces y van a crear su flamante país en 1824, bueno, pues ya dejamos de ser indios porque pues, Hidalgo prometió este, la libertad a los pueblos indígenas y bla, bla, bla. Bueno, pues entonces ahora les vamos a llamar indígenas. Fíjate qué interesante. Eh, cuando llegaron los españoles, no, no les preguntaron, oye, ¿cómo te llamas? Sino, tú eres indio porque yo llegué a la India. Fíjate nomás el desprecio de al otro, ¿no? Es decir, yo, yo llego y conozco a alguien y ni siquiera le pregunto el nombre. Tú te pareces a mi primo Juancho y de aquí en adelante vas a ser Juancho. No me interesa tu nombre, tú vas a ser Juancho para mí. Bueno, así nos pasó 300 años. Y en esos 300 años los españoles no se metieron tanto en la destrucción de nuestra civilización porque con todo respeto, diría don Andrés, son bastante brutos. Ellos venían a, a hacer la América, ellos venían a, a expoliar a los pueblos y los recursos naturales. A ellos les interesaba hacer el Villille y regresarse a España como señores porque llegaron siempre, llegaban con una mano atrás y otra adelante. Entonces, esta gente, fíjate, esta gente, este, pues nos dejó en paz, nos explotó, sí, como indios, y para 1824, que se va a crear este país de los criollos, un dato muy revelador, es que de los casi 6 millones de habitantes que vivían en lo que en ese momento era México, eh, 5 millones eran anahuacas, monolingües. Eh, analfabetos que seguían viviendo en su cultura tradicional, explotados, vejados, sí, pero en su cultura tradicional. Y los gachupines les decían, mira, mientras vengas el domingo a la iglesia, me cumplas ahí todo y me trabajes muy bien en la hacienda o en la mina, yo te dejo, me hago de la vista gorda. Hay muchos reclamos del, de los curas en contra de los eh, hacendados y los mineros que eran muy flexibles con las idolatrías de sus explotados. Pero bueno, durante 300 años fuimos este, indios que mantuvieron esa indianidad ancestral. ¿no? Luego había, eh, de esos seis, casi 6 millones, había 250 mil africanos eh, traídos, eh, secuestrados de África, 120 mil gachupines. Fíjate qué poquitos gachupines, otra vez volvemos a ese 1% españoles de España, y los demás eran lo que llamaban este, las castas, ¿no? Eh, criollos, eh, mestizos, salta para atrás y todas esas cosas. Bueno, durante el primer siglo del, del, de este país llamado indebidamente México, de 1824 a 1921, como se la pasaron en guerras los criollos, entre ellos y con tres o cuatro invasiones que recibimos, entonces eh, no hubo tiempo para dedicarse a instruir a esa masa morfa de, de indígenas, ¿no? Porque eran carne de cañón eh, para las levas o eran voto cautivo para sus pleitos eh, políticos. Pero ya cuando termina la revolución, es decir, la, cuando Estados Unidos decidió poner fin a que eh, Porfirio Díaz les diera todas las puertas abiertas a los capitales ingleses, alemanes, franceses y españoles, y que se metieran a su traspatio indebidamente, entonces Estados Unidos financió y echó a andar la revolución mexicana. Eso aunque les duela a muchos nacionalistas, pero esa es la neta del planeta. Y tú nada más piensa una cosa. Las armas de los soldados federales eran Mauser alemán y eran entrenados por soldados prusianos. Y los revolucionarios traían su Winchester 3030 hecho en Estados Unidos. Entonces, ahí está la neta del planeta. Ya no te hagas bolas. Bueno, ya que se terminó la revolución, ya que se iba verdaderamente a echar a andar este país como el traspatio de Estados Unidos, se necesitó acabar la Indiada. Se necesitó hacer lo que no se logró hacer en cuatro siglos. ¿Y cómo se iba a hacer eso? ¿Cómo se iba a acabar la civilización de la Anáhuac que seguía presente y vigente? Ve las fotos de 1920-30. Ve, ve, todavía el pueblo está con calzón de manta, con guarache, con sombrero, con... Eh, la gente sigue viviendo eh, el Anáhuac intensamente, no solamente en su ropa, en su comida, en sus tradiciones, en su lengua, ¿no? Bueno, pues eso lo va a acabar la Secretaría de Educación Pública. El segundo objetivo de la Secretaría de Educación Pública... No solamente, como dijimos, el primer objetivo fue crear, preparar obreros y empleados para una moderna economía, sino además acabar la civilización de la Nahuac. ¿Y cómo la iban a acabar? Bueno, pues mandaron maestros con secundaria, fíjate, los maestros vasconcelistas apenas con secundaria, los mandaban a las regiones más apartadas, a las comunidades más alejadas, no se digan las comunidades. Uh, las ciudades capitales o más grandes en el país no hasta los lugares más apartados según con la bandera de la educación del progreso de democracia y este, este modelo lo se lo encargaron al maestro al maestro eh, y qué hizo el maestro primero prohibió que los niños hablaran su lengua en el salón de clases. Les pegaban, los golpeaban y si no entendían, multaban a los padres. Eh, yo conozco personas ya mayores que me platican casi con las, las lágrimas en los ojos, ¿por qué no saben hablar la lengua de sus ancestros? Porque sus padres les prohibían hablar, les pegaban los papás de que siguieran la cultura y les metieron no solamente a los niños, a sus padres, a la comunidad, la idea de la modernidad. Todo lo que se había hecho durante milenios para atrás no servía para nada, Vivek. La modernidad siempre viene de fuera, la trae una persona que es ajena a la comunidad. Eh, la modernidad, el progreso, la forma de vida civilizada, el, el idioma, la religión, la visión de la organización social, se acabaron los grandes personajes de las comunidades, los, los eh, les llamaban el corazón del pueblo, hombres y mujeres, eh, podía ser la, la partera, podría ser el, el curandero, podría ser el hombre sabio, de, 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 del campesino sabio que conocían, no, esos de golpe, porque no sabían leer y escribir, porque no fueron a la escuela, pasaron al sótano de la ignorancia. El maestro era el, el insigne eh, Adalid de la modernidad. Y entonces los pueblos empezaron a ver que el sistema que estaba llegando a su lugar no le abría la puerta a aquellos que eran eh, hijos del, del Anáhuac. Tenían que renunciar. Fíjate, el, 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 para, para entrar en este sistema. Tienes que renunciar a tu lengua, tienes que renunciar a tus tradiciones, tienes que renunciar a tus costumbres, tienes que aceptar lo que te dicen que es bueno para ti, aunque tú no creas, aunque tú no sientas. Y te dan valores y principios, como eso que veníamos hablando de, de ser este, ¿cómo dijimos? Eh, empresarial o estos. ¿Cómo me dijiste? Los, las personas los emprendedores. que debes de ser emprendedor para triunfar y que debes de aprender inglés y que, bueno, todo es toda esa mentira. Fíjate qué, qué cosa tan interesante. Lo que no hicieron los españoles durante 300 años y los criollos en el primer siglo, de 1824 a 1921, la Secretaría de Educación lo logró en 100 años erradicando las lenguas, erradicando las culturas, haciendo un país mono. Fíjate lo que es un país mono, monolingüe, monocultural, mono, de una identidad cultural única. Entonces, ya para dejar de ser indio patarrajada, indígena, que estás en el sótano, que no vas, hagas lo que hagas, no vas a salir de la pobreza. Un pequeño brinco hacia arriba en este sistema opresor es ser mestizo. Y hay gente que se siente orgullosa. Él dice: yo no soy indio, yo soy mestizo. Yo tengo si español y soy moreno porque me quemo. Pero si yo me quedo en mi casa tres meses, me pongo blanco. Me ha pasado cuando me enfermé. Yo he escuchado eso de la gente o su famoso abuelito español. Es decir. Fíjate qué trampa del sistema. Si tú quieres eh, tener una oportunidad en un mundo, en un sistema donde te han hecho una exclusión social, porque para los indígenas están excluidos de la educación, de la salud, de las oportunidades de trabajo y de la, y de la justicia. Si tú quieres saltarte esas exclusiones, tienes que renunciar a tu identidad ancestral. Debes de dejar de ser anahuaca, indio, indígena y debes de pasar a ser mestizo. Un mestizo con una sola lengua, con una sola identidad, con un solo eh, arquetipo que te lo va a marcar Televisa y te lo va a marcar la SEP. Y entonces ya eres una persona moderna, eres una persona que tienes posibilidades aparentes. Porque entonces yo quiero terminar este discurso diciéndote que... La educación en México, esta educación que es para el trabajo, que ofrece la SEP, es un fraude. Porque piensa, el esfuerzo que hacen los padres de familia cuando llevan a los niños al kinder, al jardín de niños, la primaria, esos seis años tan largos de llevar a los niños con la mochila, la torta, todo... Tres años de secundaria que tienes que pagar el uniforme de deportes y que esto, que el otro. Tres años de prepa o de bachillerato o de, o de ¿cómo se llama?, eh, vocacional. Y luego cuatro o cinco años de una licenciatura. Y al final logras, después de un gran esfuerzo que tu familia y tú hiciste por llegar a a ser licenciado, resulta que no hay trabajo. Resulta que no hay trabajo. Me decía un amigo que había eh, mandado a sus tres hijos a la UTLA y que no tenían trabajo. Y decía, caramba, les quieren pagar ni una cuarta parte de lo que yo pagaba de mensualidad en la UTLA para ellos. Entonces, es un fracaso porque no hay trabajo para la gente que tiene un título. Es, puede encontrar más fácil trabajo, una forma de vida, un, una persona que es un albañil, que es un carpintero, un fontanero, un electricista o un obrero, que una persona que tiene su licenciatura este, en X y Z. Mi hijo, Santiago, el más grande, estudió en la UNAM y a veces la gente me pregunta, oye, ¿y qué estudió Santiago? Yo siempre les digo, estudió para el desempleo. Y se ríen. no, no, de veras, dime, ¿qué, qué estudió? Pues estudió, este, let, no, este, literatura latinoamericana, ¿no? Pues, ¿Qué? ¿Para qué estudió? Para el desempleo. Entonces, es un, es un fracaso la educación porque ni siquiera, fíjate, salen los licenciados AIGA, los licenciados que no saben leer ni escribir, los sin licenciados que no saben sumar ni restar, y de esos tenemos muchos. Y además son los que encumbran los puestos en la política, además, ¿no? Eh, y creo que es un fraude la educación desde mi humilde punto de vista. Y conste, déjame presumir, yo tengo maestría, tengo doctorado y tengo licenciatura. Y te puedo decir que es un fraude la educación como lo plantean, como un recurso para salir de la pobreza, para, para poder ser una persona feliz. No es cierto. Las personas que tienen, esos taxistas con título son las personas más tristes que yo he conocido, más in, insatisfechas, más amargadas, ¿no? Y, pero digo taxista, pero hay de muchas cosas, ¿no? Perdón porque me haya extendido. No, 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 se disculpe al contrario, nos deja este, pensando muchísimas, muchísimas cosas. Le voy a leer comentarios. Y igual me, me detiene ya casi son las 11, regálenos unos minutos más porque está bien interesante ya hasta me perdí <laughs> déjeme me... esto me llamó mucho la atención también de Rodolfo Oviedo Carmona, dice ojalá puedan hablar sobre el potencial eléctrico del ser, ser humano, por favor usted sabe algo de eso bueno lo que pasa es que el ser humano es una carga energética de hecho, el concepto de materia no existe, Bikek. Vivek. Perdón. El concepto de materia es un concepto abstracto como el del tiempo. El tiempo no existe. El tiempo lo hemos creado nosotros. Lo que existe es el movimiento. Y el movimiento lo fracciona si haces el tiempo. Bueno, pero no existe el tiempo como tal, que lo puedas tocar, sentir, no. Igual la materia no existe. Como tal, como que decimos esto es sólido. Por ejemplo, aquí tengo mi escritorio de madera y te puedo decir esto es materia. Bueno, pues sí, pero ¿de qué está hecho esta madera? Bueno, pues está hecho de, de, de moléculas. ¿Y de qué están hechas las moléculas? Bueno, pues están hechas de átomos. ¿Y de qué están hechos los átomos? Bueno, de cargas energéticas, protones, neutrones, etcétera. Entonces, ¿qué es esto? Pues es un conglomerado de energía, y por eso dice Einstein que si este escritorio lo proyectáramos a 300 mil kilómetros sobre segundo, se convertiría en luz, porque volvería a la esencia, entonces todo lo que nos rodea, comenzando con nosotros mismos, somos una carga de energía, ahora, el, el planeta, la Tierra, es un ejemplo claro de lo que trato yo de decir... La Tierra tiene una masa energética que decimos es el planeta, es la Tierra, pero también el planeta tiene un campo energético que sale de los polos y que lo cubre. Es un campo energético que es el cuerpo energético de la Tierra. Justamente por ese campo magnético, los rayos solares no nos chamuscan como si estuviéramos en un horno de microondas. Bueno. Porque es parte del cuerpo de la tierra se cambia. Bueno, el pluma es Todos somos un árbol. Se está cortando. Lo mismo. Somos, tenemos masa energética que le llamamos materia, y tenemos un campo energético. Ahí me escuchan. Esperamos. ¿verdad? No, ya, ya, ya se reconectó. Los toltecas, uh -huh. su máximo logro de conocimiento fue llegar a tener la plenitud absoluta de su campo, de su, de su campo eh, material, y entonces a ese campo le llamaron el tonal. Entonces, los toltecas llegaban a ser, para que tengas una idea, simbólicamente, su cuerpo lo llegaban a manejar como lo que hoy puede tener un gimnasta olímpico de su cuerpo, ¿no? Ese dominio, esa fuerza, esa proporción de su cuerpo, de un gimnasta olímpico que llega, tiene su cuerpo al 100%, su cuerpo físico lo tiene al 100%. Pero además los toltecas descubrieron que tenían un cuerpo energético que salía de aquí de la mollera y estaba en torno a nuestros, un poco más allá de nuestros brazos, y entraba en, en el ano. Es como nuestros, nuestro polo, es nuestro campo magnético, y ellos llegaban a tener conciencia de ese campo energético, pero además de la conciencia, manejaban esa energía exactamente como manejaban su cuerpo físico, y a ese campo magnético le llamaron eh, Nahuali o el Nahual. Entonces, los toltecas eran aquellos que lograban equilibrar. Otra vez vamos al equilibrio, su campo de energía eh, material, por llamarlo de alguna manera, y su campo de energía eh, vamos a decir, energética, ¿no? Entonces, cuando lograban tener ese equilibrio del tonal y el nahual, ellos llegaban a la plenitud eh, que buscaba la toltequidad. Entonces, por supuesto, el ser humano, además de ser energía, tiene algo maravilloso que tal vez. Eso es lo que nos hace la gran diferencia. Somos productores de energía. Fíjate nada más qué cosa tan maravillosa. Somos productores de energía. ¿Y cuál es esa energía? La conciencia espiritual es una energía. Entonces, un ser humano que tiene conciencia espiritual es un, es un ser humano que genera, además de esas dos cargas energéticas, una tercera carga que es el sumum de lo. Del, eh, es, es nuestro fruto florecido ¿no? y bueno mejor me quedo ahí <laughs> eso, eso fue cruel, ya casi son las 11 pero la verdad es que mmm, bueno entiendo que también tengamos que detenernos pero también se lo agradezco para que nos deje picados con esta conversación y espero que también nos pueda este después nos pueda regalar otra plática porque es súper súper interesante y bueno, salvo lo que diga el público en el chat o en los comentarios, pues podríamos continuar con lo de con la, con la educación, pero sí me gustaría ir uh, un poco más uh, al pensamiento tolteca profundo, que yo lo platicamos la vez que lo lo, que lo vi en vivo, acercarnos un poco más a la ideas, a las ideas de. Del conocimiento ancestral de los toltecas, de lo que estudió con Don Juan, de los libros de Castaneda, porque eso ha generado muchísimo interés. Y ahorita llegó de forma natural ahí. Y si le parece bien, la próxima conversación ya nos enfocamos en ese, en ese sentido. ¿Cómo? Sí, me parece muy bien. Nada más quisiera este, decir a las personas que estén interesadas en todo este, en esta narrativa, en esta visión diferente de la historia y de nuestra cultura ancestral, que nosotros tenemos un servicio que es, eh, tenemos una asociación civil que se llama Educayotl AC, y nuestro lema es Educar para el futuro con la sabiduría del pasado. Ojalá eh, cuando hagas esto lo, lo produzcas, le pongas ahí con letritas eh, Educayotl AC, Educar para el futuro con la sabiduría del pasado, y nosotros tenemos varios proyectos, uno de ellos, es eh, un portal en internet que se llama www.toltecayo.org. También, si lo pudieras poner ahí con letritas, exactamente, toltecayo.org. Este es un portal que tiene más de 20 años y tiene más de, de 30.600.000 visitas. Lo visita mucha gente de todas partes del mundo. Está especializado en la Toltecayo, de la sabiduría de los viejos abuelos. En los pueblos anahuacas actuales y en la Tonansi, nuestra madre querida, y en los niños, no sé, creo que es un, un una responsabilidad muy grande los niños, son como las grandes eh, la tierra, los niños, nuestra cultura, en eso trabajamos eh, parte de la mañana de darle eh, nutrir esa es todos los días. Hay nueva información. En esa página. Ahí también están nuestros escritos, nuestros ensayos, los muchos, eh, eh, y mucha información. También tenemos otro proyecto que se llama eh, eh, YouTube, se llama Toltecápsulas, donde tenemos más de 400, eh, 400 videos, porque hay gente que no le gusta leer y le gusta más aprender con videos. No tenemos más de 400 videos eh, que están a, a su servicio gratuitamente. Tenemos un servicio que damos eh, gratuitamente a aquellas personas que quieran recibir todos los días de lunes a viernes, normalmente por la mañana, eh, un audio no más de dos minutos sobre la, se llama las enseñanzas del cuervo, sabiduría para la impecabilidad, que es eh, eh, la sabiduría de... Un video eh, corto, normalmente también esperamos que sea de dos minutos todos los días gratuitamente, y eso lo pueden pedir por favor, a, por WhatsApp. Nada, no nada más pónganos en su lista de difusión, no necesitan dar su nombre ni nada, eh, su teléfono nada más, al 951-158-05. 55, repito, 951-158-0555. Y con mucho gusto los metemos en nuestra lista de víctimas y todos los días estamos ahí este, exactamente mandándoles información. Y tenemos un curso, un curso por Internet que se llama Historia Ancestral de México con 29 módulos que mandamos por correo electrónico. Cada módulo contiene un texto de dos cuartillas, un audio de diez minutos, varios videos y parte del libro de Historia Verdadera del México Profundo, de 29 temas que creemos son fundamentales para entender un proceso de desarrollo humano. Nosotros no somos historiadores ni lo pretendemos ser. Nosotros eh, con este curso eh, los resultados son interesantísimos porque la gente con, activa su banco genético, les damos información. Que no se las va a dar la SEP, que no se las va a dar Televisa, no se las va a dar la iglesia. Es otra, otra, otra información, diría aquel, otros datos <laughs> para entender lo que hoy somos y que saquen cada quien sus conclusiones. Este sí tiene, el curso sí tiene un pequeño costo, pero es más simbólico que nada. Y bueno, pues eh, el gusto de estar siempre con, contigo. Vivek, eh, muy profesional, agradecemos mucho la oportunidad de difundir todas estas, estas ideas un poquito extrañas. Yo sé que mucha gente pues, se saca de onda, ¿no? De que les rompan el, 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 el huevo de su cascarón, ¿verdad? Porque eh, la colonización es muy triste, es muy absoluta. Pensamos, aunque no lo crean, pensamos exactamente igual que Hernán Cortés, no ha cambiado nuestro pensamiento. Guillermo Marín les confiesa que es eurocéntrico, racista y clasista. No puedo ser de otra manera porque así fui educado durante por lo menos 25 años. Me educaron en mi casa, en mi colonia de Coyoacán, me educaron en la UNAM, me educaron en la CEP. Entonces eso es lo que somos, así nos han hecho. Y yo creo que lo importante no es lo que nos han hecho, sino lo que podemos hacer nosotros de nosotros mismos. Con conciencia. Por eso te agradezco mucho la oportunidad, Vivek. Muchísimas gracias a, muchísimas gracias a usted. Le voy a poner el minuto a, a su teléfono y me voy a poner borroso. En verdad, muchísimas gracias por esta oportunidad, por el tiempo que nos regala. Le voy a leer los últimos comentarios porque también tengo que, 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 que leerlos porque ya se desvelaron con nosotros. Dice José Alberto Talín Pesa, muy buenos argumentos del maestro Marín. Yo conozco un claro ejemplo de la colonización mental. Mis padres son zapotecos del Istmo de Tehuantepec. Ellos hablan zapoteco. Yo después de colonizado y educado en la universidad no conozco la legendaria lengua de ellos. Solo sé unas palabras, pero no logro hilar ninguna idea. Ah, hace otra pregunta Rodolfo Oviedo. En la asociación me pueden decir mi origen genérico. No recuerdo qué término tiene, espero puedan ah, origen genético, perdón. Eh, espero puedan apoyarme. No, no hacemos eso, no me queda más que agradecerle. Disculpen si se escucha un poco de eco. De, desde, la, desde Oaxaca hasta la Ciudad de, de México. Muchísimas gracias otra vez, Maestro Marín, y espero nos podamos ver en algunas semanas y continuar con un tema que ya se los comunicaremos pronto. Por el momento, les agradezco a, a todos, al Maestro Marín, a los que están conectados en el chat. A todos los que están con nosotros, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Vean todas las cápsulas que hemos realizado, las conversaciones que hemos tenido con el maestro Guillermo Marín, y los esperamos pronto. Por favor, compartan, dejen su like, y no sé si quieres decir las últimas palabras de este programa, maestro, porque me da pena yo despedirlo. Mejor de usted. No, pues ya dije muchas palabras indecorosas, pero pues muchas gracias por su paciencia y su atención, y disculpen si alguien se sintió pues ofendido por esta otra visión, pero eso nos enriquece y uno de, las gran, uno de los grandes logros de nuestra civilización es la unidad en la diversidad. Podemos ser diferentes, pero debemos de estar unidos, debemos de entender al otro, escucharlo, y eso nos enriquece, ¿no? Nadie tiene la verdad en la mano, y menos yo. <laughs> Gracias, buenas noches. Ahí estamos. Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima. Les dejo la cancioncita de salida. Bye.